Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este curso de inglés básico para principiantes. Y en esta ocasión vamos a continuar con la siguiente parte que eh, tenemos pendiente. Es la siguiente sección, que es la de presente continuo. Es bastante, bastante eh, fácil realmente dentro de lo que acá. De hecho, ahí están viendo algunos pequeños ejemplos que ahorita los voy a explicar. ¿Y qué es el presente continuo? Bueno, pues básicamente es. ¿Qué estás haciendo en ese momento o qué está pasando en ese momento? Es, por ejemplo, un, un, es, si te preguntas a ti mismo o a otra persona, eh, ¿qué está haciendo en ese preciso instante? Pues ese sería básicamente lo que es el presente continuo por ejemplo you are studying English tú estás estudiando inglés vale es una afirmación que estás haciendo justo en ese preciso momento en ese preciso instante estás haciendo algo es un tiempo oral es bastante fundamental o lo menos se utiliza mucho para empezar eh, algunas conversaciones eh, con otras personas por ejemplo eh, un ejemplo sería what are you doing qué estás haciendo vale es una manera simple y sencilla de empezar una conversación de alguien obviamente que conoces eh, pero bueno, eso, eso sería un ejemplo de, de cómo se puede utilizar. Pero bueno, básicamente el presente simple es, es, sería como en el español el ando yendo. Estás estudiando, estoy, eh, estoy estudiando, eh, estoy saltando. O sea, estoy haciendo ejemplos fáciles, sencillos. Como I'm jumping, estoy saltando. Eh, I'm jumping the first, the fat. Me acuerdo la cerca, pues. Es... Bueno, fin, para que no se confundan, básicamente es eso, ¿vale? Terminación ING, siempre eh, los verbos van a terminación ING y antes de, del verbo básicamente vendrá siendo el verbo to be, ¿vale? Que eso sería como la estructura básica, eh, sería verbos en gerundio. Se le llama eh, también así o terminación ING, llámalos como quieras, pero bueno, este tipo de, de verbos se utilizan en ciertas situaciones que son, tenemos aquí cinco ejemplos de esas cinco eh, situaciones o usos principales que se les da a este eh, verbo presente y aquí voy a explicar cada uno de estos, aquí tenemos algunos ejemplos, el primero es para describir algunas acciones que ocurren, por ejemplo, en el momento exacto, en el momento preciso, ¿vale? Eh, eh, en el que se habla o se escribe, que es como que lo más utilizado, lo más estudiado, por así decirlo. Vamos a estar viendo eh, ejemplos de estos principalmente, pero a, aquí tenemos un ejemplo de esto, de una acción que estás haciendo en este preciso momento, que sería, you are studying English, tú estás estudiando inglés, ¿vale? Está bastante fácil, tú estás... Ok, estudiando inglés, bastante fácil, bastante sencillo. Creo que no hay problema aquí para el momento de estar. De hecho, de hecho esta frase es precisamente lo que estás haciendo ahorita cuando estás viendo este video. Así que, pues está bastante interesante, bastante eh, fácil. Y bueno, vamos a la siguiente ejemplo que en el siguiente Ejemplo, el siguiente eh, uso que se le da principalmente al, al verbo pres, al presente continuo, perdón, que sería es para establecer algunos contextos, para hablar en situaciones generales, eh, personales o sociales, de las cuales eh, ocurren en la actualidad, ¿vale? Que están ocurriendo actualmente, no necesariamente que estés haciendo en este momento, pero que es algo que, que pasa en este eh, eh, en esta situación, en el presente, va, vaya, eh, una forma de decirlo, ¿vale? Eh, como algo más general, por así decirlo En estos casos se puede acompañar como por algunos adverbios Como por ejemplo, eh, vendrá siendo eh, Currently, que sería frecuentemente O lately, que sería eh, eh, Como lately es eh, Perdón, pero lately según yo es como Como tarde, como por la tarde, más o menos así eh, Sería como una traducción un poco burda Si soy sincero Pero es más o menos una traducción similar a eso, ¿vale? Eh, pero para, para asegurarnos, para, asegurar, para asegurarnos, eh, sería late, <laughs> le puse late, la, últimamente, sí, básicamente es que late es como tarde, pero es como últimamente, vale, 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 siempre, últimamente, eh, estos días, these days, Okay, básicamente sería ese tipo eh, de verbos eh, constantemente, constantly, por ejemplo, o sea que se mantienen en el tiempo o que se hacen eh, relativamente en el tiempo. Ok, eh, she's working, por ejemplo, el, el ejemplo sería she's working a, a lot lately. Okay, ella está trabajando mucho eh, frecuentemente, ¿vale? O últimamente, más bien dicho, eh, últimamente, yes, she's working, ella está trabajando mucho últimamente. Es, estamos hablando de. De una situación general que ella está trabajando mucho, pero no necesariamente es algo que está sucediendo en este preciso momento, ¿vale? Eh, aunque técnicamente es algo que está sucediendo en el, en el momento, pero no exactamente en el tiempo. No sé si me explico ahí. El primero es, es algo, el primer ejemplo es una acción que está ocurriendo en este preciso momento. El segundo es más como una situación general de que, de que está pasando, por ejemplo. Ok, últimamente está lloviendo mucho ese tipo de cosas, ¿vale? Para que quede un poco más claro en español. El tercer ejemplo más o menos sería como para adelantar algunos hechos, algunas citas que aquí estamos hablando o, o cosas que van a ocurrir en el, en el futuro. Aquí estamos hablando de algo bastante importante que es el going to, ¿vale? El going to es parte del presente, eh, del presente continuo, pero es algo que va a ocurrir en el futuro, pero que está seguro que va a pasar, ¿vale? Que está seguro que es algo que va a ocurrir prácticamente sí o sí. Es básicamente, eh, pues sí, básicamente es eso. Es algo que, que tienes que estar seguro que va a pasar o que va a ocurrir, ¿ok? Por eso el going to es bastante importante y es una manera de decir algo en, el, en, en, en forma futura, por así decirlo pero que es eh, algo que va a pasar, algo que es seguro que va a pasar. Un ejemplo de esto básicamente es el ejemplo que tenemos aquí. They are going to the zoo next Saturday. Ellos van a ir a el zoológico el siguiente sábado, ¿vale? Bastante fácil, bastante sencillo. El going to es una parte que también se llega a estudiar eh, como de forma aparte, pero realmente no es tan, tan complicado como para ponerlo aparte. Por eso se, se, se presenta muchas veces eh, junto con presente continuo, porque es parte del presente continuo como tal, porque se utiliza el, la terminación ing. Así que es bastante, bastante sencilla, ¿vale? El Aquí aparte del presente continuo también tenemos obviamente lo que vendrá siendo el pasado continuo, ¿vale? Ya dando eh, estos tres ejemplos vamos a ir al, al cuarto ejemplo, ejemplo, perdón, y al quinto ejemplo ahorita explico un poco del pasado continuo que es muy similar. Lo vamos a ver en afirmativas y vamos a profundizar más en estas, pero es prácticamente lo mismo, no hay mucha diferencia. Pero bueno, vamos a irnos al cuatro que es para mencionar hechos más temporales, hechos, eh, hechos... Generales o que están pasando como en el momento, parecido a lo de acá, pero en este caso es algo más este del día a día de hoy y cosas así, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos eh, mencionar algunos hechos temporales, algún ejemplo que sería Today is Snowing, hoy está eh, eh, lloviendo, es muy parecido, si se fijan, al, al, al otro que es algo que está sucediendo eh, en el momento, pero no precisamente en este momento, sino la situación, ¿vale? por así decirlo. Eh, pero ayer estaba soleado. But yesterday was sunny, ¿ok? Estaba, acuérdense el verbo, el verbo to be en pasado, lo vimos un poco en verbo to be, así que está bastante, bastante eh, fácil, por así decirlo, ¿vale? Ok, y el quinto vendrá siendo eh, para describir acciones que ocurren constantemente, o sea, algo que está ocurriendo eh, continuamente a lo largo o siempre, básicamente, ¿vale? Es muy parecido también al 2, pero en este caso es más como... Utilizando lo que vendrá siendo normalmente, eh, ¿cómo decirlo? Los adverbios eh, se utilizan más, se llegan a utilizar pues antes de lo que vendrá siendo el verbo para dar más énfasis a, a esta situación de que siempre se está repitiendo. Algunos adverbios como Always, Forever, eh, que es Always es siempre, Forever es eh, siempre, por siempre, ok, constantemente, entre otros, ¿vale? Eh. eh, eh pero esto es más como para reforzar, por así decirlo, eh, la oración, para, para resaltar la oración. Que básicamente, si se fijan, realmente es parte de un todo. Eh, se separa de esta manera, pero pues más por, por gramática y demás, para que se dé una idea de dónde puedes llegar a utilizarlo. Pero realmente, mientras sepas utilizar lo que vendría siendo el ING, no hay tanto problema. Eh, si te sabes eso, ya lo he repetido infinidad de veces. Y al igual que pasa en el español, en eh, estas situaciones... Eh, no, no es necesario aprenderte, bueno, es necesario obviamente por, para saber cómo hablar, pero muchas veces, ya como en el español, se te queda. Se te queda, ya sabes que esto es esto, esto es por esto y esto, y no piensas mucho en eso, pero llegas a utilizar las reglas de manera inconsciente, que eso, que eso es lo, lo básico y lo principal. Al igual que hay ciertas reglas para las terminaciones ING y todo eso de cómo utilizar el ING cómo agregar e ING a las palabras, no nomás es poner el verbo en infinitivo y poner ING, tiene algunas reglas ahí que las veremos ya en las afirmativas, pero en esta situación, eh, en esta situación pues es realmente, se, se me perdió el hilo, una, una disculpa, pero en esta situación es bastante, es, es bastante eh, fácil, una disculpa siendo muy como torpe por así decirlo, pero bueno es, eh, estoy recién, prácticamente recién levantado He estado grabando estos días, no sé si se han dado cuenta Se me ha estado creciendo la barba Y he estado grabando, no estoy grabando el mismo día Utilizo la misma playera pues para darle una cierta continuidad a esto Pero bueno, quitando ese paréntesis Vamos a ver, eh, a explicar un poco lo que es el, el pasado continuo Que es básicamente, es muy sencillo Solamente es cambiar lo que vendrá siendo el verbo eh, to be A eh, su eh, versión o al verbo en pasado, ¿vale? Que en este caso sería el are, sería where, el i sería was, ¿ok? She was working a lot lately, por, por ejemplo, que sería ella estaba trabajando mucho últimamente, ¿vale? Es algo que ya pasó, es algo que, que sucedió en el pasado y que fue relativamente continuo antes, ¿vale? O que estuvo sucediendo en el pasado, ya sea inmediato o anterior, ¿vale? O antes, simplemente sería el pasado. Que es bastante fácil, bastante sencillo. Ahí creo que no hay tantas complicaciones. Antes de, por ejemplo, una recomendación, antes de empezar lo que vendrá siendo eh, ya con algunos ejemplos de las afirmativas, negativas y preguntas, pues mi recomendación en este caso sería que se pongan a estudiar los verbos que ya les había dado, ¿vale? Porque también hay algunas eh, excepciones con el ING. Que, bueno, no las voy a mencionar ahorita, las voy a mencionar aquí. Hay algunas excepciones donde no se utiliza el ING, o al utilizar el ING en ciertos verbos, cambia su significado completamente, ¿vale? Que estamos hablando de los verbos de estado, esos verbos que vimos lo que vendré haciendo en el en, en el apartado de formas y tipos de verbos, tipos y formas de verbos, creo que era. Y son ese tipo de de estados que más son como estados emocionales, como mentales, sensaciones, eh, manera de comunicar, como cuando estás de acuerdo, agree, por ejemplo, a, astonish, ok. B básicamente hay otros tipos de estados eh, que, que no se llegan a, a utilizar BNG y si sí, se utiliza el ING, pero cambia lo que vendrá siendo su significado. Pero bueno, ese es otro tema bastante aparte, ¿vale? Así que vamos a dejarlo por aquí. Eh, veremos ya más adelante, estudien, ya saben, lo más importante es aprendértelos los practicantes casi de memoria, porque aún conociendo las reglas, eh, muchas veces te olvidan las reglas y demás, pero bueno, es bueno saber las reglas, por lo que les mencioné anteriormente, que es sabértelas, porque tarde o temprano de una u otra manera las vas a estar utilizando de manera inconsciente y es bueno tenerlas eh, presentes al principio y ya poco a poco. La, las harás, las irás utilizando de manera ya inconsciente, por así decirlo, como acabo de repetir. Así que, eh, pero de todos modos, la recomendación es que de tomo se los aprendan y que se intenten aprender las reglas, ¿vale? Para no estar solamente con una sola cosa, con una sola idea, sino tener más amplio lo que vendrá siendo sus opciones. Ok, nos vemos hasta el próximo video que vendrá siendo las afirmativas y... Y veremos también presente continuo y prácticamente pasado continuo, ¿vale? Que es casi lo mismo, ya, ya lo sé, ya lo he repetido bastantes veces. Así que nos vemos hasta el próximo.